¿Qué tal, amigo? Bueno, lo estaba diciendo en uno de los vídeos que ya he subido hace un ratito y bueno, parece ser que Yaiza es la cabeza visible de esta noche en Viernes de Luz. Es decir, una persona que ha sido expulsada por agresiva de un reality, invitada a un de Luz para bueno, remontar las audiencias del de Luz. Esa es la mejor idea que tiene la fábrica de la tele para impulsarse. No es llamar a Isa Pantoja, no es llamar a Julen, a Anabel Pantoja. No, no, han recurrido a una persona que ha sido expulsada por insultar y por su agresividad, por decir que le iba a partir la nariz a Dara, por decirle maricona en sucesivas ocasiones a Raf. Y no pasa nada. O sea, seguimos teniendo el mismo Telecinco. Y quiero que aquí, que en este vídeo, siga quedando retratada Mediaset, porque al final es lo que permite. Os podéis enterar más tarde o más temprano, pero que yo esté haciendo el vídeo, en el momento que yo esté haciendo el vídeo, ya lleva varias horas que se sabe que Yaiza es la que va a ir al de Luz. Mediaset, Telecinco, quien sea, debería haber intervenido a la fábrica de la tele. Yaiza no debe de estar ni en Superviviente y muchísimo menos comiendo después de lo que ha hecho de la televisión, de Telecinco. Porque mira, si se va a otra cadena, mira. Pero después de lo que lo ha hecho, creo que es muy injusto. De hecho, el titular del televisero es bien claro. Yaiza Martín sigue haciendo caja en Telecinco y dará una entrevista en este programa. Sálvame ha anunciado este jueves el invitado estelar de Viernes de Luz y que pondrá en jaque a más de uno. Tras marcar uno de los mejores datos de los últimos meses con la entrevista a Julen Pereira la semana pasada a Viernes de Luz, ha preparado para esta semana otra entrevista muy potente y que dará mucho que hablar. La de Yaiza Martín. Yo no sé si Anabel Pantoja, por una indigente cantidad de dinero, se hubiese sentado para responder a Julen. Yo creo que en algunas ocasiones, cuando Anabel se ha tenido que sentar, se ha sentado. Es verdad que lleva mucho tiempo alejado del tema, Sálvame. Pero yo creo que se hubiera defendido de las cosas que ha dicho de Julen sobre ella, ¿no? Entonces, no sé si la mejor estrategia es, como no tenemos a Anabel Pantoja y no tenemos nada interesante, llevamos a Yaiza, ¿no? Y ya vamos moviendo la avispero. La semana que viene viene otra vez la mujer o la hija de Ginés. Y así vamos ya encarrilando. Y de aquí a que salga Ginés, que por cierto está nominado, seguramente salga la semana siguiente o por ahí más o menos. Pues bueno, ya empezamos un poco el maratón entre ellos. A tirarse pullas, a tirarse mierda, en fin. Así como era de esperar, la canaria continúa su periplo por los platós de televisión de Telecinco tras su expulsión disciplinaria Superviviente 2023, después de llamar maricón a Raf y de las continuas faltas de respeto a todos sus compañeros. Después de sentarse en tierra de nadie junto a Carlos Sobera, donde se enfrentó tanto a Elena, la madre de Adara, como a Miriam, perdón, Correguela, la hija de su novio, Ginés, y de la nueva gala de este jueves, Yaiza Martín se sentará junto a Jorge Javier y los colaboradores de Viernes de Luz. Es que ella sigue facturando y sigue cobrando habiendo sido expulsada de un reality, cuando normalmente, generalmente, en un reality, cuando uno era expulsado, ni siquiera había plató. O sea, nos enseñaban cómo era la expulsión, cómo se lo comunicaban, tras cámara, tal y cual, mira, tú has hecho esto, esto y lo otro, te ponemos los vídeos, y ya está, y acababa ahí el concurso. O sea, pasó con Carlos el Joya, recuerdo. Mira, te hemos expulsado por esto. Mira la cantidad de portadas que están hablando de que tú eres un maltratador de mujeres. Que al final, fijarse, para que veáis lo bueno que fue ese gran hermano que expulsaron porque vieron lo que vimos todos, ¿no? No, no por la repercusión solamente de las redes sociales, que ya creo que por aquel entonces comenzaba Twitter y demás. Pero es que lo vimos todos. O sea, ella no lo notaba así, como si fuera una agresión, pero desde fuera nosotros veíamos que se estaba pasando. Y fue bien expulsado y no volvió al plató. Es verdad que luego lo metieron en Telecinco en un montón de programas. Grave error. Grave error. A la postre ahí lo tenéis. Y con Yaiza más de lo mismo. Si mañana Yaiza vemos que le parte la nariz a Dara fuera de cámara, diremos, ostras, ¿cómo ha pasado eso? Bueno, pues ustedes la tenéis en Telecinco. Ustedes la tenéis en Telecinco. A sabiendas de su agresividad. En fin, y cobrando, ¿no? No me voy a extender mucho más con el artículo. Y encima, pues nada, esta noche cobrando, Pachuki.
de Viernes de Luz y todo por la audiencia. Nada más porque sabemos que va a haber una trama ahí entre la mujer de Ginés, la hija Miriam. Y bueno, pues se puede formar ahí una buena trama para todo el verano. O incluso, oye, si se pone muy interesante, echan el año, ¿no? Entre que van buscando nuevos personajes. Pero no todo vale. Está expulsada por haber sido agresiva, por insultar, por haber faltado al respeto, por amenazar. Y yo creo que no debería estar. Luego, cuando sucedan cosas detrás de cámara y diga, ostras, pues he denunciado porque me ha dado un empujón fuera en la calle. Por ejemplo, a Dara o a cualquier compañero. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Se os va a caer la cara de vergüenza a los de Telecinco. Porque, ojito, toda la culpa para la fábrica de la tele, no. Vosotros lo permitís. Telecinco, Mediaset, permitís que una persona expulsada por agresividad siga yendo a plató. Siga yendo a cobrar dinero por la audiencia, simplemente. Y va a estar esta noche en Viernes de Luz, por toda la cara. Y cobrará un pastizal. No va a cobrar 30.000 euros, como un Amador Mohedano, un Kiko Rivera o algo así. ¿Vale? Pero oye, se llevará sus 7, 8.000 pavitos. 10.000. Aquí ya los representantes tontos no son. Hay menos el que no cobre 8 o 10.000 por sentarse un rato en un de luz. No va. ¿Me explico? Entonces. Hay que hacerlo mirar, hay que hacérselo mirar y luego pasan cosas y nos echamos la mano a la cabeza, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.